Bueno, muy buenos días. Soy Carmen Fernández, soy asesora pedagógica de IM Learning y bueno, hoy vamos a hablar sobre la personalización del aprendizaje y la atención a la diversidad con ProGrentis. Esperamos un minutillo por si viene a conectarse alguna otra persona que venga de algún otro taller y comenzamos. Bueno, recordaros que al final del taller vamos a tener la oportunidad de poder responder a las dudas que tengáis. Podéis bien escribirlas por el chat o incluso, como por ahora somos poquitos, podemos hacerlo incluso desactivando la cámara y lo hacemos, desactivando el micro y lo hacemos en ese formato. Bueno, como vamos a tener poquito tiempo, que es solo media horita, voy a comenzar y nada, si luego se une alguna persona que necesite, bueno, pues que le presentemos o que le enseñemos un poco más sobre esta herramienta, pues lo haremos encantado y no habrá ningún problema. Como comentaba, soy asesora pedagógica de IM Learning. IM Learning es la empresa distribuidora de ProGrentis aquí en España. ProGrentis es una herramienta que ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades de pensamiento y destrezas para aprender a aprender. En este sentido, vamos a ver cómo ProGrentis puede ayudar a la personalización del aprendizaje, pero para saber, ¿no?, cómo poder ayudar a nuestro alumnado con ProGrentis en la personalización, vamos a ver primero qué es esto de personalizar el aprendizaje. Cuando hablamos de un aprendizaje personalizado, estamos hablando de un tipo de enfoque educativo que obviamente tiene la finalidad del desarrollo no solo de las fortalezas del alumno, que está muy bien, o sea, seguir favoreciendo a esas fortalezas que presenta y ese contenido, ese conocimiento que ya tiene adquirido el alumno, sino que además vamos a poder incidir en aquellas dificultades a través de los intereses que nos presentan o nos plantean en el día a día. Cada estudiante va a poder recibir un plan de aprendizaje personalizado y enfocado solo y exclusivamente en sus fortalezas y en sus dificultades, atendiendo precisamente más a esta parte del aprendizaje en el que podrá desarrollar aquel complejo, aquella dificultad que se le va presentando en el día a día. Para eso, obviamente, vamos a encontrarnos dentro del aula un modelo pedagógico que no va a estar tan centrado en el conjunto del aula en sí, sino en cada uno de los estudiantes. Cuando hablamos de personalización del aprendizaje, obviamente estamos hablando de la adaptación de ese aprendizaje hacia el alumnado. Vamos a poder realizar un programa de estudio que esté adaptado a esa necesidad que presenta el alumno, haciendo hincapié en las fortalezas, en ese conocimiento que ya tiene adquirido, partiendo de la base de lo que ya sabe, pero también incidiendo en aquello que no sabe o que detectamos que le está costando dificultad de desarrollar. Entonces, cuando hablamos de personalización del aprendizaje, tenemos que saber que vamos a convivir dentro del aula con diferentes planes de estudio adaptado a cada uno de los estudiantes. Howard Gardner decía que cada ser humano tiene una combinación de inteligencia única y específica, y que el desafío educativo es precisamente poder atender a cada uno de los alumnos dentro de un mismo aula. Cuando hablamos de personalización del aprendizaje, estamos hablando de un aprendizaje holístico, de una dimensión global, en la que no simplemente nos vamos a enfocar en el desarrollo cognitivo o en el aprendizaje de un contenido, sino que vamos a trabajar también una parte más personal, más social. Vamos a intentar que dentro del aula converjan pues tanto la parte del desarrollo personal y emocional como la parte del crecimiento y del desarrollo intelectual. Cuando hablamos de personalización, no debemos de confundirlo con individualización,
sino que la personalización es cuando el docente adquiere una serie de herramientas y un acercamiento al alumnado y un conocimiento para poder ofrecerle aquello que cada uno de los alumnos necesita. Entonces, estamos hablando de poder detectar los intereses que tienen cada uno de los alumnos y poder acceder al desarrollo del conocimiento basándonos en el interés que muestre cada uno de ellos. Para poder realizar esto, obviamente, vamos a necesitar de una intervención dentro del aula. De nada nos sirve que nosotros desarrollemos, ¿no?, y conozcamos muchas herramientas, pero que luego no las llevemos a cabo. Y en este sentido, vamos a tener que aprender a dominar esas herramientas que puedan impulsar y desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento divergente, este pensamiento lateral en el que cuando al alumno se le presenta una tarea o una tarea dentro del aula o incluso una situación en la vida cotidiana, pueda darle una respuesta basada en un aprendizaje pues, significativo, en un pensamiento crítico en el que haya meditado cómo dar respuesta a esta situación que se le plantea o a esta tarea que se le presenta dentro del aula. Y eso es una de las partes que realiza ProGrentis, este desarrollo del pensamiento lateral y del pensamiento crítico. Para ello vamos a tener que intentar compactar el currículum. Cuando hablamos de compactar el currículum, tenemos que entender que dentro del aula vamos a tener una gran diversidad de alumnado. No todos los alumnos, obviamente, tienen el mismo nivel. Vamos a encontrar alumnos que posiblemente tengan altas capacidades en algún tema determinado. Encontraremos también alumnos que tendrán pues, una mayor dificultad a la hora de un aprendizaje específico y tenemos que intentar poder llegar a todos y cada uno de ellos en el desarrollo de este de la enseñanza y el aprendizaje, no solo a nivel individual, sino que también podríamos trabajarlo pues trabajando en pequeños grupos. Para esto vamos a tener que gestionar el aula, vamos a tener que aprender a trabajar en diferentes agrupamientos. Una vez que comenzamos a trabajar, por ejemplo, un proyecto, pues un producto o un proyecto basado en problemas, tenemos que tener en cuenta que no el agrupamiento que hagamos no tiene por qué ser el mismo, no tiene por qué ser siempre el mismo grupo de trabajo. Podemos ir cambiando para que el alumnado trabaje de forma cooperativa y pueda retroalimentarse de las fortalezas que tienen otros alumnos. Vamos a tener uno de los puntos que realizar es la dinamización del aprendizaje dentro del aula y para esto, bueno, pues tenemos muchísimas herramientas. Una metodología que ha venido para quedarse y que está dando muy buenos resultados sería la gamificación, en la que el alumno va trabajando a través de una serie de actividades que van desarrollando su aprendizaje sin darse apenas cuenta de que está aprendiendo, puesto que hay un punto en el que aparece pues, esta parte de gamificación. También podríamos trabajarlo con aprendizaje basado en el juego, con aprendizaje basado en proyecto, siempre y cuando que veamos que nuestro alumnado y las respuestas que están dando sean las correctas para ese desarrollo del aprendizaje. En este sentido, vamos a poder ofrecerle un aprendizaje multinivel y flexible en el que se vaya adaptando si hay un desarrollo o no de este aprendizaje y fortalecer aquel punto en el que nos está dando este desarrollo. Vamos a tener que personalizar, obviamente, los objetivos que nos marcamos con nuestros estudiantes, puesto que, como hablamos, va a ser un aprendizaje flexible. Puede ser que nos marquemos, puede ser que nos marquemos un objetivo concreto, pero que tengamos que modificarlo a lo largo de nuestra docencia. Y por último sería la parte de la evaluación, pero no por ello obviamente menos importante. Tenemos que empezar a trabajar con herramientas de evaluación que nos permitan darnos una información no solo sumativa, sino formativa, en la que nos dé una información real del alumnado y de dónde encuentra la dificultad. Dicho esto, ProGrentis tiene tres puntos de personalización muy importantes para poder llegar al alumnado y poder captar su atención y que el alumno se sienta cómodo a la vez que va desafiando su aprendizaje. Esos tres puntos serían el índice de productividad digital, las inteligencias múltiples y el nivel de conciencia de neuroagilidad.
Cuando hablamos de índice de productividad digital, se trata de la métrica que usa ProRentis para poder detectar cuatro parámetros imprescindibles en el aprendizaje del alumnado. Uno de ellos es la comprensión, otro es el recuento de palabras cuando aparece un texto, el vocabulario, la complejidad que está desafiando al alumno en ese texto específico, y la fluidez, que sería la velocidad con la que el alumno puede leer el texto que le ofrecemos. Dentro de estos cuatro puntos, ProRentis nos da una puntuación en la que vamos a poder ver el nivel en el que se encuentra el alumno. Una vez que el alumno comienza a trabajar con ProRentis en primera instancia, se le va a presentar una comprobación que va a medir estos cuatro parámetros. Y en base a esos cuatro parámetros, el programa va a ir desafiando el aprendizaje del alumno. Cada vez el recuento de palabras, el número de palabras que aparezca, será mayor, el vocabulario tendrá una mayor complejidad, la velocidad con la que aparecen los textos serán más difíciles, pero en el caso de que detecte que uno de estos cuatro puntos el alumno está encontrando una dificultad, no va a seguir desafiándole en un inicio hasta que pueda superar esa parte. Entonces, aquí tendríamos la primera parte de la personalización. La segunda parte de personalización dentro de ProRentis sería el desarrollo de inteligencias múltiples, no entendiéndolas como inteligencias al uso, como separadas, sino entendiéndolas como el foco de atención que tiene el alumno ante el aprendizaje que se le está planteando. Para esto, ProRentis realiza una serie de cuestiones, le realiza una serie de preguntas para que el alumno vaya respondiendo para saber dónde está su foco de interés. En este sentido, va a aparecer una gráfica como esta que veis aquí. En este caso, pues el alumno ha presentado un mayor desarrollo de la inteligencia espacial y la inteligencia lógico-matemáticas, que serían pues la forma de aprender en cuanto a la parte espacial. Pues el alumno aprende mejor con formas, colores, utilizando dibujos, y en la parte matemática el alumno pues aprende mejor realizando patrones. ¿Para qué nos sirve esto? Si yo sé que tengo un alumno que le está costando una dificultad algún tema específico y sé que tiene desarrollada la inteligencia espacial y la inteligencia lógico-matemática, pues puedo empezar a trabajar con él a través de visual thinking, por ejemplo, donde él tenga que realizar pues un esquema, tenga que realizar una serie de dibujos para poder captar su atención y poder llegar al desarrollo de un mayor aprendizaje. Por último, en cuanto a la personalización de ProRentis, hablar del nivel de consciente de neuroagilidad, que sería pues la velocidad que tiene un alumno cuando procesa, o sea, el tiempo de procesamiento que emplea un alumno ante un estímulo y la respuesta que ofrece, y en ese sentido también se va a ir adaptando al alumno. Cuando el alumno realiza los ejercicios y las microtareas, en este caso que le denominamos nosotros, la realiza de forma correcta, el programa va a ir desafiando de nuevo su aprendizaje y le va a plantear microtareas más complejas. Cada vez el tiempo de ejecución será más corto, con lo cual el tiempo que aparezca el ejercicio será más corto para poder ir desafiando este aprendizaje y este nivel de consciente de neuroagilidad. Además, esto se basa en los cuatro tipos de inteligencia, y aquí vamos a poder detectar no solo que el alumno tiene una dificultad de atención en sí, sino en qué tipo de atención está encontrando la dificultad. En este caso sería la atención dividida, y bueno, pues ya sabíamos que el alumno va a encontrar dificultad a la hora de realizar pues ejercicios de multitasking. Una de las formas que podíamos trabajar con ellos, ¿cuál sería? Pues bueno, a lo mejor intentando trabajar a la vez que trabajamos un material teórico, a la vez que está realizando una tarea, podemos a lo mejor poner un hilo musical dentro del aula para que el alumno vaya acostumbrándose a prestar atención a dos cosas distintas. Ahora vamos a hablar un poquito de atención a la diversidad. Sí que quiero hacer una puntualización. ProRentis no es una herramienta que detecte, o sea, no es una herramienta que detecte dificultades del aprendizaje, pero sí nos da una información muy valiosa para saber dónde está encontrando el alumno la dificultad. Nosotros no hacemos diagnóstico, pero sí que podemos obtener esta información para poder darle una atención dentro del aula. Cuando hablamos de atención a la diversidad, sabemos que es este conjunto de actuaciones educativas que vamos a realizar dentro del aula para poder dar respuesta a las necesidades que hablábamos en un inicio sobre cuando hablábamos de la personalización.
Estas dificultades pueden ser tanto permanentes como temporales. Además, vamos a encontrar que hay muchos tipos de dificultades dentro del aula. Cuando hablamos de la atención a la diversidad, hablamos de una atención específica y, como bien comentaba anteriormente, puede ser que nos encontremos con alumnos con altas capacidades, con dificultad de la comunicación lingüística, alumnos que tengan algún desfase curricular y que dentro del aula pues se encuentren en un nivel que necesiten algún tipo de adaptación curricular, tanto significativa como no significativa. Pueden ser alumnos que tengan trastornos de la personalidad, etc. Loris Magaluzzi decía que una escuela debe ser o debía ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, esto ya sabemos que es un pensamiento obsoleto, sino que todos los alumnos son diferentes y en base a eso es donde está la retroalimentación y el aprendizaje del aula. Dentro de la nueva ley de la LOMLOE, una de las modificaciones que se hizo es en el apartado del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Aquí los alumnos, vamos a encontrar 8 tipos de diferentes alumnados con necesidades educativas especiales, con retraso madurativo, con trastorno de la atención y el aprendizaje, con desconocimiento grave de la lengua y el aprendizaje. Vamos a encontrar alumnos que tengan una situación de vulnerabilidad socioeducativa, con altas capacidades, trastornos del desarrollo del lenguaje, de incorporación tardía y con condiciones personales o de historia escolar compleja. En este sentido, como os comentaba, Prorentis no hace un diagnóstico, pero sí que nos puede ayudar para saber ese punto específico en el que podemos prestarle atención y podemos ayudar a nuestro alumnado. Y esto lo vamos a conseguir con un reporte de avance, con un desarrollo de destrezas, con un reporte de objetivos, con un reporte competencial y un historial que vamos a poder ver en las actividades que están realizando nuestros alumnos. El primer punto de información que nos da Prorentis sería esto que veis aquí, una gráfica en la que aparecen las unidades trabajadas de cada uno de los alumnos y la puntuación que han obtenido. Cuando aparece en color rojo quiere decir que el alumno ha obtenido una puntuación inferior a el 59. Esto ya nos da la primera toma de contacto para detectar que hay algún tipo de dificultad. El siguiente punto que podríamos ver sería el desarrollo de destrezas. Como comentaba, nosotros trabajamos en el desarrollo de destrezas del alumnado para que luego puedan enfrentarse a diferentes tipos de tareas y a diferentes tipos de problemas para poder darle una solución. Aquí vamos a poder ver un porcentaje de referencia, que sería hasta dónde tendría que llegar el alumno, y un porcentaje de logro, que sería dónde realmente ha llegado. En este caso, si vemos, por ejemplo, el alumno ha tenido dificultad en la organización de la información. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder darle una herramienta al alumno específica, o bien, también podríamos hacerlo de forma general, si vemos el desarrollo de destrezas a nivel de grupo, que también podríamos verlo dentro de Prorentis, podríamos trabajar con, por ejemplo, organizadores gráficos, podríamos trabajar con rutinas de pensamiento, destrezas de pensamiento, para poder ayudarle a obtener la información necesaria y organizar esa información para poder dar solución al problema que se le plantea. Disculpad que voy súper rápido, pero es que veo que casi que me coge el tiempo y son muchas cosas las que quiero comentar. Por otro punto, serían los objetivos de aprendizaje evaluables. Aquí también vamos a encontrar un porcentaje de referencia y un porcentaje de logro y nos va a dar una nota de cada uno de los objetivos que se trabajan con Prorentis. Nosotros no trabajamos contenido curricular en sí, pero sí tenemos una vinculación con el currículum de lengua castellana y literatura y con el currículum de matemática. Vamos a poder encontrar una dificultad específica de cada uno de los objetivos para poder incidir de nuevo en aquello que le está resultando más complejo al alumno. Además, vamos a poder descargarnos un informe en el que podremos ver toda la puntuación de cada uno de los objetivos que ha obtenido nuestro alumnado. Otro de los puntos muy importantes para poder dar una atención tanto a nivel de aula como a nivel individualizado sería el desarrollo competencial. Prorentis nos ofrece una rúbrica, como veis aquí, basada en el desarrollo competencial de cada uno de los alumnos.
Se divide en cuatro cuartiles, que serían, pues, en un inicio todos los alumnos comenzarían en mejorable, después pasarían a desarrollo, después estarían en el punto avanzado y por último acabarían en excelente. Si vemos que un alumno ha realizado pues, el 70%, por ejemplo, del programa y se encuentra todavía en alguna de las competencias en el nivel de desarrollo, podemos incidir en trabajar esa competencia específica dentro del aula. Entonces, aquí también se nos ofrece una información muy importante para poder trabajar con ellos. Por último, y este es uno de los informes que a mí me parece que es más interesante en el sentido de poder concretar la dificultad del alumno, es que vamos a poder ver el historial. En el historial aparece la unidad en la que se encuentra trabajando el alumno, la fecha de conexión que tuvo, la aplicación que está trabajando, la microtarea o ejercicio que está realizando y si lo ha superado o no lo ha superado. ¿Para qué nos sirve esto? Para detectar precisamente esa dificultad del alumno específico que está encontrando con el desarrollo de su aprendizaje. En este caso, pues vemos que uno de los ejercicios que ha encontrado dificultad es consejo para buscar en internet, con lo cual, si vemos que esto se realiza de forma sistemática, de una forma incorrecta, podemos atender a esta dificultad ofreciéndole pues una serie de herramientas. Vamos a poder descargarnos también este informe y en este caso, si veis, bueno, aparece muy pequeñito, pero yo os lo cuento, las dos microtareas en las que ha encontrado la dificultad es consejos para buscar en internet, como veíamos también en la pantalla, y realizando investigaciones. Estas dos microtareas están vinculadas con la organización de la información y con la búsqueda de información, con lo cual, al igual que veíamos en un inicio, vamos a tener que trabajar con este alumno para poder desarrollar pues, la dificultad y generarlo como una fortaleza. Vamos a tener que trabajar organizadores gráficos en los que, o rutinas de pensamiento en los que el alumno, podemos trabajar las partes y el todo, por ejemplo, en la que el alumno tenga una información general y tenga que ir desglosando esa información a nivel individual. Desde AM Learning hemos desarrollado una investigación, pedimos a los centros que nos facilitasen usuarios que tuviesen ya un diagnóstico de TDAH o dislexia. ¿Para qué? Para poder ver cuáles eran las destrezas a nivel general que se repetían en cada uno de los alumnos y poder sacar unas conclusiones para poder darle un material adicional a estos alumnos. Y vimos que los alumnos de ABC, que serían los alumnos de la primaria baja, que tenían TDAH, tenían dificultad con relacionar palabras y ampliar campo visual. En cuanto a la dislexia, pues vimos que tenían dificultad con leer diferentes tipografías y relacionar palabras. En Mentor, que sería la parte de la primaria alta, pues vimos que los alumnos con TDAH tenían dificultad con leer textos continuos, organizar información, potenciar búsquedas y ampliar fijación ocular, y con la dislexia, pues tenían dificultad de organizar información, campos semánticos y corregir textos. Como os decía, esto nos sirvió para poder realizar un material adicional que tenemos en nuestro campus virtual para poder ofrecérselo a los profesores y que ellos mismos puedan trabajar con los alumnos, no tanto en el sentido de la etiqueta del TDAH, sino de una manera más concreta de la dificultad específica que está encontrando. Por resumir un poco, no podemos hablar de atención a la diversidad sin hablar, obviamente, de personalización del aprendizaje. Esto tenemos que enfocar lo que es para todo el alumnado, no solo para unos pocos. Ya no hablamos tanto de necesidad de grupo a nivel completo, sino a necesidad individual, que es supliendo esa necesidad individual, mejorará el grupo. Hablamos de principios de normalización, de flexibilidad educativa. Ya no hablamos de igualdad, sino que hablamos de equidad, de darle a cada uno las herramientas que necesita. Y tanto la personalización como la atención a la diversidad va a abarcar todas las etapas educativas. Y ya para finalizar, solo comentar que la LOMLOE aparece que en esta etapa, la etapa educativa, se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades del aprendizaje y en la puesta en práctica.
de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Sin más, dejo un momentito por si tenéis preguntas. Os dejo aquí mi email. Sé que ha sido muy rápido, pero es que quería contaros muchas cosas. Sí que me gustaría que, bueno, que pudieseis contactar con nosotros para poder presentaros un poco mejor el producto y que veáis la importancia que tiene conocer al alumnado y cómo podemos conocerlo a través de esta herramienta como es ProRentis. Creo que en un principio no hay ninguna pregunta. De igual forma, si tenéis alguna, podéis desconectar el micro y estaré encantada de poder ayudaros y de daros la respuesta que necesitéis. O, como os comentaba, aquí tenéis el email y cualquier duda o consulta o incluso si necesitáis esto pues ver un poco en más profundidad nuestro producto, estamos encantados de poder mostrarlo. Además, podemos enseñaros incluso cómo trabajaría un alumno, que creo que es bastante interesante. Bueno, veo que es un público un poco tímido, así que nada, sé que ha sido mucha información y como os decía, ahí tenéis mi email y cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Un saludo y espero que tengáis un muy buen día con todos los talleres que quedan por delante.